Sobre ellos se proyectan también todos los beneficios de nuestros seguros sociales, que junto con los que reciben los trabajadores de la industria, nos ofrecen hoy un amplísimo panorama de realizaciones españolas, abierto al horizonte de los más nobles empeños, encendidos de espíritu cristiano y de justicia social. Los minutos del reloj, cuando puede aparecer el sobresalto en cualquier hogar hasta aquel instante tranquilo. Un llanto desgarrador hace saltar a una madre de su lecho y acudir sin dilación al cuarto del hijo. El niño, el pequeño de la casa, se queja con desconsuelo y tiene mucha fiebre. Lo intempestivo de la hora y la natural ignorancia de lo que pueda afectar al enfermito aumentan el desasosiego y la zozobra de la madre. Al revuelo, el padre también ha despertado y escucha atónito las atropelladas explicaciones de su esposa. ¿Qué hacer? El hombre no lo duda un segundo. Hay que ponerse siempre en lo peor. Es preciso avisar inmediatamente al médico desde donde sea, ya que en la vivienda, un bloque nuevo de las afueras, todavía no se han instalado los teléfonos. Se llamará a la residencia sanitaria La Paz, que es donde radica en Madrid el servicio nocturno de urgencia. Y recuerda que funciona a diario desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana, y hoy, que es domingo, precisamente, durante las 24 horas, como todos los días festivos. La acuciante llamada se recibe en la central telefónica del servicio, que dispone a estos efectos de 12 líneas de extensión y de una plantilla de 18 operadoras. Aquí la telefonista recoge la incidencia en parte médico, en el que inscribe el número del asegurado, el nombre del enfermo, su domicilio, el teléfono desde donde llama y los síntomas de la dolencia. El parte pasa acto seguido al inspector médico de guardia, quien comprueba personalmente la llamada y requiere otros detalles complementarios de la sintomatología del enfermo. Médico de guardia localiza a continuación en un plano de la ciudad la situación de los coches patrulla, que en número de 16 y dotados de radioteléfono atienden este servicio. El citado inspector, a través de una emisora receptora, comunica seguidamente con el coche patrulla. Corresponde este a una de las 6 zonas en que está dividido el mencionado plano. Da instrucciones al médico sobre la visita a realizar, determinando si la urgencia es simple o preferente, como en este caso concreto, al tiempo que indica recojan al padre del enfermo en la gasolinera desde donde hizo la llamada, toda vez que la casa no es fácilmente localizable por encontrarse en un barrio nuevo. Y minutos más tarde, de 22 a 23 como máximo, desde que se recibió el aviso, el facultativo reconoce al pequeño paciente ante la angustiada expectación de los padres. Veamos. Por los síntomas que presenta el niño, es posible que se trate de una apendicitis. Hay, por tanto, que proceder a una extracción de sangre que el propio médico del coche patrulla llevará diligente al centro directivo. Donde, en efecto, el analista confirma, tras concienzudo y rápido análisis de la sangre extraída, el diagnóstico de apendicitis aguda. No hay que perder un segundo. El inspector médico de guardia ordena la preparación clínica del caso y sus auxiliares proceden a cumplimentar con prontitud y celo las instrucciones recibidas. Una ambulancia avisada urgentemente recoge al niño enfermo para su inmediato internamiento en el centro asistencial donde habrá de ser intervenido. Puede calcularse una cifra media de 20 ingresos diarios en clínica entre los 1000 y pico casos que se atienden en días festivos y los 200 aproximadamente en días laborables. La competencia de los equipos médicos de la Seguridad Social y los modernos medios que se ponen al alcance de este servicio nocturno de urgencia garantizan el feliz éxito de estas operaciones.
Es cierto que la espera es larga al pie del quirófano. También es cierto que la madre, anulada por la congoja, permanece silenciosa y sumida en una dramática confusión de recuerdos. Y que el padre quema su inquietud y su tabaco, tratando en vano de superar un tiempo que transcurre desesperadamente lento. Es un suspenso agotador, extenuante, prendido en la deshumanizada marcha del reloj y el camino sin rumbo de los pasos inútiles, al que tratan de aliviar, y de seguro alivian, las solícitas atenciones de las azafatas de la residencia, quienes informan constantemente a los familiares de los pacientes del estado de estos y, en su caso, de los pormenores de las intervenciones quirúrgicas. Al fin todo termina con fortuna. A las horas de inquietud e incertidumbre suceden pronto otras llenas de esperanza y optimismo. El escenario vacío del quirófano viene a significar como un alentador punto final que resume el esfuerzo realizado por la ciencia. El niño ya está a salvo, perfectamente atendido en una habitación de la residencia sanitaria, al lado de la madre, a quien el hijo recobrado ha devuelto el sosiego y la sonrisa. Y no lejos del padre, que otra vez dueño de sí mismo, contempla en la amanecida cómo el sol borra las sombras de la noche e ilumina las calles desperezando el trajín de la ciudad. Unas horas más tarde, el inspector médico de guardia se dispone a dar por concluida su jornada. Una jornada como tantas otras en la novísima residencia sanitaria de la Seguridad Social en Madrid. Desde donde la experiencia diaria pone a prueba la eficacia del servicio nocturno de urgencia, el cual irá paulatinamente siendo implantado en las demás poblaciones españolas como uno de los más importantes beneficios de nuestra Seguridad Social, tan firmemente impulsada por el Ministerio de Trabajo a través de las funciones gestoras del Instituto Nacional de Previsión.